Gracias, señora presidenta. Señor candidato, empiezo por donde comencé también la primera de las intervenciones. Por mucho que provoque, no vamos a entrar en sus provocaciones, señora Abascal. Le digo una cosa. Sí, sí, claro que sí. Le digo una cosa, señor candidato. Mire, se lo digo con todos los respetos. No, yo no le odio a usted, no le odiamos a usted. No se crea eso, al contrario. Nosotros lo que queremos es rebatir con argumentos precisamente sus postulados para que aquellos que confiaron en usted en procesos electorales anteriores vean que el único futuro que usted ofrece es un futuro lleno de zozobra, de negrura, y que, por tanto, hay otros caminos en los que pueden perfectamente volcar sus confianza para lograr sus objetivos que son legítimos. Simplemente es eso, señoría. Desde luego yo, en fin, no es difícil, efectivamente, poder debatir con usted por la sencilla razón de que usted no es que haga oposición en el sistema, que además lo he dicho en muchas ocasiones, usted hace oposición al sistema. Y, por tanto, es difícil hablar y rebatir con usted sobre políticas, porque usted lo que hace es cuestionar el debate político de fondo, cuestionar los fundamentos democráticos. Usted puede defender que son propuestas derogar la violencia de género, puede defender que es una propuesta ilegalizar a la mitad de los partidos políticos que están representados en esta Cámara, pero eso, a juicio al menos del Gobierno y de las fuerzas parlamentarias, la mayor parte de las fuerzas parlamentarias de esta Cámara, es todo lo contrario, ¿no? Y además, fíjese, yo creo que usted ha utilizado la pandemia como otra excusa, ¿no? Yo este fin de semana, que tuve ocasión un poquito de preparar las intervenciones, porque ya sabemos más o menos por dónde va, ya nos conocemos, señor candidato, sabemos cuáles son sus argumentos, estuve echando un vistazo a esta fundación de pensamiento que usted ha creado, ¿no? No recuerdo ahora mismo cómo se llama, Disenso me parece que se llama. Bueno, ahí es curioso porque no hay una sola propuesta, no hay un solo análisis sobre la pandemia, pero sí hay una munición, señorías, extensísima sobre contrapropuestas a aquello que ustedes llaman lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto para ustedes, pues es, por ejemplo, el respeto a las mujeres, el respeto a las minorías, el respeto a los homosexuales. Eso sí, todo en nombre de la libertad. Yo me tomo en serio, señor candidato, lo he dicho al final de mi intervención, sus argumentos. Le escucho atentamente. He leído, por ejemplo, el texto de su moción de censura, al cual pues usted ha hecho referencia en su primera intervención o en la segunda intervención, donde le he notado un poco más desencajado, tengo que reconocérselo. Y por ser constructivos, me gustaría, señora Abascal, aprovechar precisamente esta moción para rebatir punto por punto cuáles son los elementos centrales que explican, a juicio de usted y de sus señorías, la presentación de esta moción de censura. Porque me parece importante que conste en acta y, sobre todo, que los ciudadanos y ciudadanas españoles sepan exactamente qué es lo que defiende el Gobierno de coalición y qué es lo que representan ustedes. Ustedes han dicho que, en primer lugar, el motivo de la moción tiene que ver con la constitución del actual Gobierno social comunista mediante fraude electoral español y su dependencia de las fuerzas políticas separatistas. Esta es la primera de las razones de peso para presentar esta moción de censura. Incluso usted me ha instado, al final de su réplica, para, en fin, contestar a por qué, dice usted, yo engañé a los españoles, en fin, toda esta retahíla que tanto usted como la derecha tradicional, el señor Casado, suelen repetir regularmente cada vez que tienen ocasión, ¿no? Bueno, vamos a ver, la legitimidad de este Gobierno, señoría, viene dada por las dos victorias electorales que obtuvo el Partido Socialista Obrero Español en el año 2019. Y por unos apoyos en la sesión de investidura de hace muy pocos meses que representan a 12 millones de votantes de nuestro país. Lógicamente, el Partido Socialista aspiraba a tener unos resultados electorales en las dos contiendas, pues como cualquier otro partido, con el apoyo suficiente para poder gobernar en solitario. Y los españoles decidieron otorgar al Partido Socialista su confianza mayoritaria, pero no el apoyo suficiente como para poder gobernar en solitario. Por tanto, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues, ¿qué hacen los demócratas? Pues pactar. ¿Pactar con quién? Vamos a pactar con un Partido Popular que precisamente lo que hace es secundar dócilmente sus posturas deslegitimadoras del Gobierno de coalición. Pactar con un Partido Popular que impidió precisamente la formación de cualquier Gobierno encabezado por el Partido Socialista a lo largo del año pasado. Pues, hombre, pactamos con otra fuerza progresista,
con la que tenemos, lógicamente, nuestras diferencias, pero que también tenemos nuestras conjunciones y que tienen que ver, por ejemplo, con nuestro propósito de avance social y democrático. Por tanto, esa era la alternativa, señor Abascal. Fíjese, su mentor, señor candidato, el señor José María Aznar, fue investido con los votos de Convergencia y Unión y del Partido Nacionalista Vasco. Le votó el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, señorías, a José María Aznar. De esos partidos, además, de los cuales usted abomina, y usted era dirigente entonces del Partido Popular, hay que recordar lo que dijo el entonces presidente del Partido Nacionalista Vasco, el señor Arzallus. El señor Arzallus vino a decir que en 13 días había conseguido más de José María Aznar que en 14 años de Felipe González. Usted ha dicho también, señor candidato, hoy y en algunas otras ocasiones, que el Partido Socialista ha cometido una traición absoluta a las víctimas del terrorismo, a su memoria. Incluso ha llegado a decir en algún otro debate, señoría, que hemos consumado la derogación de la política penitenciaria de dispersión de los terroristas que cumplen penas de prisión. Y esto, además, no solamente lo dice usted, sino que también lo secunda de una u otra manera también el Partido Popular. Yo lo quiero decir, señoría, que este Gobierno no ha modificado ninguna ley ni ninguna normativa penitenciaria. Le voy a recordar algunas cosas que me parece importante que cuesten en acta sobre la reagrupación de presos. Entre 1996 y 1999, con ETA en una de las etapas criminales más activas, el Gobierno de José María Aznar reagrupó a cerca de 200 presos. En esos momentos, usted, señor candidato, era militante del Partido Popular, era concejal del Partido Popular en el País Vasco, y no se recuerda ninguna denuncia suya de aquel acercamiento de presos, que sí fue real y que sucedió, además, cuando ETA existía y cuando ETA mataba. Estas decisiones, señor candidato, tuvieron continuidad con el Gobierno de Mariano Rajoy, que reagrupó a 28 presos, que consiguieron, mejor dicho, pasar a regímenes penitenciarios más flexibles. No que reagrupó, sino que consiguieron pasar a regímenes penitenciarios más flexibles. No sé qué es peor, señorías, no sé qué es peor. ¿Sabe usted lo que dijo? Silencio, por favor. ¿Saben ustedes lo que dijo el Partido Socialista entonces? Nada. Lo aceptó con lealtad porque el Partido Socialista nunca ha utilizado el terrorismo como elemento de confrontación política con el Partido Popular. Nunca lo hemos hecho. La reforma, señor candidato, se acordará usted porque hacía política entonces en el Partido Popular, la reforma del Código Penal de 1995, bajo un gobierno socialista, supuso la redención de la pena por trabajo, lo que en definitiva era, a todas luces, un endurecimiento de las penas a los etarras. La reforma del Código Penal de 2010, de nuevo bajo otro gobierno socialista, endureció las condiciones de acceso al tercer grado, entre otros a los condenados por terrorismo. En concreto, se exigió el cumplimiento del 50% de las penas para poder tener tercer grado. Con un gobierno del Partido Socialista, señor candidato, y se muestra usted mucho más intransigente con la política penitenciaria ahora que ETA no asesina que cuando ETA sí asesinaba, pero gobernaba el Partido Popular. Le voy a recordar, señor candidato, un episodio doloroso y, además, creo que es importante que lo recuerden también el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo este debate. En enero de 2002, se acordará usted, el compañero del Partido Socialista y líder de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Eduardo Madina, sufrió un atentado de ETA. Toda la sociedad democrática quiso unirse para dar una respuesta contundente y democrática de repulsa a ese intento de asesinar a Eduardo Madina. Se organizó una manifestación multitudinaria que tenía el siguiente lema: no hay más patria que la humanidad. ¿Se acuerda usted, señora Abascal? Entonces, las nuevas generaciones del Partido Popular rompieron el consenso y la unidad. ¿Sabe quién era el líder del Partido Popular de las nuevas generaciones en el País Vasco entonces? Era usted, señora Abascal. Es decir, Usted, señor candidato, ya utilizaba el terrorismo como indigna arma política. Que lo siga utilizando ahora, cuando hace exactamente 9 años que ETA dejó de matar, da una idea de lo que es usted en política: un depredador sin valores
y sin ningún tipo de escrúpulos. En fin, usted aprovecha la historia de ETA, usted aprovecha también la división con respecto a Cataluña para intentar confrontar, dividir a la sociedad española y también a la sociedad catalana. Conocemos cuál es su solución para el conflicto catalán, un problema que ha consumido, como he dicho en mi primera intervención, energías enormes, que ha provocado un dolor, una frustración, que yo creo que el deber que tenemos todos los representantes públicos es tratar de superar y de cerrar esas heridas, ¿no? Su solución del problema, pues, es bien sencillo, suele ser habitual, por cierto, en la derecha, es negar el problema. Ustedes, la verdad es que son geniales en las alternativas que dan a los problemas que tiene nuestro país. Por ejemplo, el País Vasco le llaman provincias vascongadas y asunto resuelto, señor candidato. Y a quien no le guste, ya sabe lo que le espera, Y el que quiera dialogar es un traidor. Pero existe un problema en Cataluña, señor candidato, y es un problema que se agravó con la respuesta a juicio del Partido Socialista, con la respuesta indolente y torpe del anterior gobierno. Y tenemos que resolverlo, señor candidato, señorías. Conocemos también, en este caso, cuál es su solución. Conseguir la victoria del candidato a la Generalitat, del señor Garriga, que han paseado ustedes por aquí en el primer acto de precampaña electoral catalana. Y a continuación, entiendo yo que la solución es disolver la Generalitat de Cataluña y a continuación lo que tenemos que hacer es disolver el Estado autonómico y acabar con el título octavo de la Constitución, ustedes que son tan constitucionalistas. Y a quien no le guste, leña hasta que hablen la lengua del imperio. Nuestra solución, señor candidato, no es eso. Pues claro que se produjo una transgresión de la ley y claro que se ocuparon de ello los tribunales, dictaron una sentencia que se está cumpliendo. Pero detrás de esa transgresión de la ley hay un fenómeno mucho más serio que hasta usted puede entender perfectamente. Y es que hay una brecha dentro de la sociedad catalana. Hay un sector de la sociedad catalana que duda que su progreso y su bienestar sean compatibles con el progreso y el bienestar de España. La única respuesta que ustedes tienen para esas dudas es confirmarlas. Ustedes se empeñan en ahuyentar a quienes dudan. Es decir, son los mejores aliados de los más recalcitrantes separatistas. Y naturalmente que en el otro lado pues hay dirigentes que también quieren volar los puentes, lo hemos visto a lo largo de estos años, son gente que por ejemplo sostiene que a Lluís Companys lo asesinó España. Y nosotros lo que decimos es que a Lluís Companys lo asesinó el mismo régimen que asesinó a Blas Infante, que forzó la muerte en prisión de Julián Besteiro o la muerte en el exilio del presidente de la República, Manuel Azaña. Nosotros apostamos, señoría, por la Cataluña próspera, libre, vinculada al futuro de una España próspera y libre y también de una Europa próspera y libre. Y lo llamamos pues la agenda del reencuentro. Usted ha sido su candidato, ¿no?, el que ha presentado la moción, el señor Garriga, pues ha criticado, ¿no?, las reuniones que hemos tenido en la mesa entre gobiernos, entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, donde llevamos una propuesta transparente, conocida por el conjunto de los millones y millones de españoles, que fueron 44 puntos sobre asuntos reales, concretos, que han fijado siempre el debate durante estos últimos años por parte de los distintos gobiernos de la Generalitat de Cataluña. Pero, en fin, si es que da igual, señor candidato. Para usted, Cataluña es un ejemplo más de cómo entienden ustedes el orden social, ¿no? Este Gobierno, se lo digo con todos los respetos, señor Abascal, defiende desde el primero al último de los artículos de la Constitución. Desde el primero al último. Y quienes no lo hacen son aquellas fuerzas políticas que bloquean la renovación de instituciones que necesitan ser renovadas y que llevan ya bastante tiempo en funciones, como es el Consejo General de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Fíjese, ustedes son tan entusiastas de la Constitución que abogan por suprimir el Tribunal Constitucional. Ustedes les gustan tanto los derechos humanos que rechazan la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en línea con su modelo territorial, que aborrece de las comunidades autónomas, lo que proponen también es centralizar el sistema judicial. Así resolvemos todos los problemas, ¿verdad, señor candidato? Es decir, lo de hace 80 años, cuando imperaban esos gobiernos benéficos que tanto le complacen a usted y a los que usted representa. El segundo argumento que ustedes utilizan en la moción de censura es la gestión criminal de la pandemia.
La gestión criminal. Podría haber dicho mala gestión, podría haber dicho pésima gestión, pero ha querido puntualizar lo de gestión criminal. A usted cualquier adjetivo por debajo de criminal le debe parecer una blandenguería, una respuesta poco viril, afeminada, diría yo, ¿no, señora Abascal? Pero este es un país con una gestión descentralizada de la sanidad. Por cierto, esa gestión de la descentralidad, de la sanidad descentralizada, pregúnteselo al señor Aznar y, por tanto, a la derecha tradicional. Y en ese contexto me gustaría compartir con usted algunas lecciones sobre la pandemia que me parece importante compartir con sus señorías. La primera de ellas, señor candidato, es que España ocupa la... A día de hoy, porque esta es una pandemia dinámica, como sabemos todos, España ocupa la vigésima posición en la clasificación de países por incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, desde el inicio de la pandemia. La segunda lección, sobre la supuesta ocultación de las muertes, que usted hace referencia. Fíjese, en el Reino Unido, el exceso de mortalidad calculado supera los 7.000 fallecimientos a las defunciones por COVID. 7.000 en el Reino Unido, 11.000 en Italia, en Portugal 4.000, en Holanda 3.000. ¿Esto también, señor candidato, son ocultaciones del mal gobierno social comunista en España? Este gobierno lleva, señoría, compareciendo a diario para rendir cuentas sobre la situación del COVID, comunicando cifras de contagios, hospitalizados, fallecidos, cifras que comunican y nos comunican todos los gobiernos autonómicos, algunos de ellos apoyados por ustedes en las asambleas regionales. Es decir, que si llevamos al absurdo su reflexión, lo que usted está diciendo es que están ustedes engañando a los gobiernos autonómicos para que engañen al gobierno de España y el gobierno de España, a su vez, engaña a los ciudadanos sobre las cifras de fallecidos. Mire, las fuentes, señor candidato, de donde su partido obtiene los excesos de mortalidad son fuentes oficiales. Están facilitadas por el gobierno de España, que están a disposición de todos los ciudadanos, sin ocultar ningún dato, máxima y absoluta transparencia. Usted, en todo caso, señora Abascal, exhibe muy poco pudor, con una gran tristeza por los fallecidos en esta pandemia, pero no estuvo presente cuando tuvimos que rendir homenaje y memoria a los fallecidos por las víctimas del COVID. La sinceridad de ese dolor, señor candidato, esa tristeza, ya tuvimos ocasión de comprobarla cuando ustedes se manifestaron en plena pandemia en los altos de un autobús y compararon su concentración con la celebración de una copa de fútbol. Hace mucho tiempo que la inmensa mayoría de la sociedad española, señor candidato, aprendió a juzgar la sinceridad del dolor por los hechos y no por el color de la corbata. La tercera lección, señor candidato, es sobre el retorno a las aulas. Fíjese, hasta septiembre hemos celebrado con las comunidades autónomas, lo sabe bien la ministra de Educación y Formación Profesional, 22 encuentros territoriales, entre los que están 7 conferencias sectoriales de educación, 2 de ellas conjuntas con el ministro de Sanidad. Hemos adoptado acuerdos, actuaciones coordinadas para finalizar el curso pasado y también para preparar el curso 2020-2021. Hemos realizado, lo decía en la primera de las intervenciones, yo creo que una inversión sin precedentes. Es verdad que también es sin precedentes la pandemia que tenemos, pero una inversión sin precedentes para salvaguardar la equidad y la igualdad de oportunidades de nuestros niños, de nuestras niñas, cerca de 3.000 millones de euros que hemos dado a fondo perdido a las comunidades autónomas precisamente para reforzar los sistemas educativos, para reducir las ratios de alumno por profesor, para, en fin, garantizar la presencialidad de nuestros hijos y nuestras hijas y garantizar la igualdad de oportunidades y su educación. El Ministerio ha actuado ejerciendo, además, el liderazgo basado en la coordinación, en la colaboración con el resto de consejerías. Y la incidencia, ahí está, señor candidato, en torno al 1%. En torno al 1%. Bueno, algo estaremos haciendo bien todos, los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España. La cuarta lección es sobre los ERTES. Creo que hay muy poco que decir sobre ello.
Yo creo que el Estado ha facilitado una cobertura económica a trabajadores, a empresas, a la altura del momento excepcional que estamos viviendo, y yo quiero reconocer el trabajo de la ministra de Trabajo y de Economía Social y del ministro de Inclusión y Seguridad Social, porque han liderado diálogos y procesos de negociación con los agentes sociales muy complicados, en momentos muy intensos, pero que se ha hecho de manera sobresaliente y yo quiero que conste en acta. Usted habla de la situación económica y tiene razón. Claro, nosotros tenemos un enorme peso del sector turístico en nuestro país. Hasta que llegó la pandemia, pues nos vanagloriábamos precisamente de que más de 80 millones de personas de otros países visitaban nuestras playas, nuestros monumentos, nuestras ciudades. Para que se haga usted una idea, en España el turismo representa casi el triple del Producto Interior Bruto que la media de la OCDE. Evidentemente vamos a estar más afectados que otras economías como consecuencia del peso del sector turístico en nuestro país, pero no es cierto que nuestro país sufra la mayor recesión del mundo, como usted dice. Fíjese, la caída interanual del PIB en el segundo trimestre fue, como usted bien ha recordado, del 17,8%. Es menor que la del Reino Unido, por ejemplo, el 19,8%. Y no quiero citar otros países fuera de nuestro continente. Y también es cierto, por decirlo todo, señor candidato, que las recientes previsiones de un organismo, nada yo creo que sospechoso de ser social comunista como el Fondo Monetario Internacional, pues dicen que vamos a tener una recuperación al alza del 7,2% del PIB en el año 2021. Somos la única economía avanzada a la cual se le ha revisado al alza esa previsión de crecimiento para el año 2021. ¿Qué medidas hubiera tomado Vox? Pues le insisto, yo solamente le he escuchado una. La de pagar la nómina a los 13 millones de trabajadores y trabajadoras, la de pagar la nómina a los funcionarios, a los trabajadores autónomos, y la pregunta es, ¿de dónde saldría el dinero? Hombre, lo que fue de nota fue su respuesta, señor Abascal, no en este debate, sino en otro. Usted llegó a decir textualmente que, bueno, que se financiaría con la transición ecológica, lo que ustedes han llamado el chiringuito climático. Claro, así es muy fácil, señor candidato, así es muy fácil cuadrar las cuentas. La sexta lección es la inmigración. La inmigración y China, señor candidato, no han sido los causantes de la propagación del virus. No lo han sido. Le ruego un mínimo de rigor y un mínimo también de humanidad, al menos para no mentir en estas cuestiones, ¿no? Fíjese, es cierto que tenemos un problema de llegada de migración a Canarias. Estamos hablando y trabajando con los gobiernos autonómicos. Estoy convencido de que será también objeto del debate a lo largo de esta moción de censura. Tenemos que hacer mucho más. Ahí está el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social trabajando junto con el resto del Gobierno. Pero las cifras son muy tozudas. Fíjese, el número de inmigrantes irregulares llegados a España los 9 primeros meses de este año es la cifra más baja de los últimos 3 años. Algo tendrá que ver también la política de migración que estamos implementando desde el Gobierno de España. Una política de migración que no se centra única y exclusivamente en la dimensión de seguridad de lucha contra la migración irregular, sino que habla con los países de origen, que habla con los países de tránsito, que trata de reforzar esa colaboración, esa cooperación. Yo hace muy pocos días estuve en Argelia, he estado en Mauritania. Cuando no estoy yo, está el ministro del Interior. Hay otros representantes del Gobierno que están yendo a esos países, a Marruecos también, precisamente para reforzar esa corresponsabilidad que tenemos todos los países en relación con la migración. En fin, a usted, dice usted que no ha hecho referencia a su credo, a su fe religiosa. Bueno, no hay más que recordar cómo se ha despedido el señor Garriga en su última frase después de su larga perorata, ¿no? Pero debo recordarle de nuevo, lo siento que lo haga, la última encíclica de Fratelli Tutti del Papa Francisco. Sí, sí, yo sé que les duele, pero ¿qué le vamos a hacer? Dice así, nuestros esfuerzos en relación con la migración, señor Casado, nuestros esfuerzos, dice el Papa, ante las personas migrantes que llegan, pueden resumirse en 4 verbos. Escuche usted bien, señor candidato. 4 verbos. Acoger, proteger, promover e integrar. Verbos completamente distintos a los que usted ha hecho referencia cuando ha hablado de la migración. Claro. Nosotros, señor Abascal, no hemos ocultado información, ni antes ni después de la pandemia, ni del estado de alarma. Hemos actuado siempre de acuerdo con las informaciones que teníamos en ese momento, con absoluta transparencia. Ha vuelto usted a hablar del 8 de marzo.
Bueno, no impedimos ningún tipo de manifestación, de reunión, ni actos públicos el 8 de marzo. La ultraderecha mantuvo, por cierto, la celebración de su congreso en Vista Alegre el 9 de marzo, ha hecho referencia precisamente al 8 de marzo, el señor Garriga. En ese momento, lo tengo aquí apuntado, la ultraderecha envió un mensaje a sus militantes en el que decían lo siguiente ustedes, y cito textualmente, que entre suspender el acto y contribuir a un alarmismo perjudicial o continuar con la agenda prevista, como se ha decidido, pero tomando todas las precauciones que están en su mano, lo que hicieron ustedes entonces fue mantener ese congreso. Pero fíjese, más allá de eso, señor candidato, yo le hago una reflexión más de filosofía política, si me lo permite. Desde el punto de vista legal, prohibir una manifestación pues afecta a un derecho fundamental de la ciudadanía que está reconocido en nuestra Constitución. Es decir, a la luz de los datos médicos que se manejaban en esas fechas, el Gobierno de España no tenía ninguna base legal sólida para suspender la manifestación del 8 de marzo, como insisten ustedes reiteradamente, sin ningún tipo de fundamento. Y, de nuevo, le vuelvo a recordar, ese día se produjeron manifestaciones análogas en todos los países. En Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Portugal, se celebraron actos deportivos, manifestaciones políticas, eventos deportivos multitudinarios. Sobre el comité científico, señor Abascal, usted ha hecho referencia, por cierto, en su primera intervención, se me ha pasado, no directamente, pero sí ha hecho referencia a la labor del señor Simón, del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Yo tengo que decirle, señor Abascal, que yo, como presidente del Gobierno, me siento orgulloso y afortunado del trabajo que está haciendo el doctor Simón y todo su equipo al frente del Departamento de Sanidad. Sobre los sanitarios, porque usted también hace referencia a ellos, también en su moción de censura. Miren, yo soy muy consciente, el Gobierno de España es muy consciente de la situación de riesgo, de estrés a la que están viéndose sometidos los profesionales sanitarios en nuestro país. Pero quiero recordar una cosa. El Gobierno de España puso casi 82.000 sanitarios al servicio de las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas durante la pandemia. Y el 29 de septiembre aprobamos un Real Decreto Ley para el refuerzo de las plantillas del Sistema Nacional de Salud. En las comunidades autónomas, señor candidato, en las que usted aprueba los presupuestos junto con el Partido Popular, ¿han exigido que se refuerce la atención sanitaria? ¿Han exigido que se contrate a más profesionales sanitarios, señora Abascal? No hay registro de ello, señor candidato. Y la décima sobre las residencias de mayores. Mire, la crueldad retórica y el cinismo yo creo que tiene límites, señor candidato. Ustedes han llegado a decir cosas como las siguientes. Que a los ancianos de nuestro país se les ha dado morfina y sedación en lugar de medicinas. En otros casos puede haber dudas, pero en este usted es perfectamente consciente de que está difundiendo una falsedad cruel. Usted sabe perfectamente que la gestión, que la supervisión directa de las residencias está en manos de las comunidades autónomas y no del Gobierno de España. Varias de esas comunidades autónomas cuentan con gobiernos sostenidos por su partido y varias de ellas, por cierto, señor candidato, son las que peores registros tienen en este terreno. Pero verá, con todas las diferencias que podemos tener con gobiernos autonómicos sustentados por ustedes y liderados por el Partido Popular, le voy a decir una cosa. Estoy plenamente seguro, de que ni un solo gobierno autonómico, sea cual sea su color político, ha tenido ese propósito tan inhumano como el que usted insinúa cruelmente para con el Gobierno de España. Podemos todos mejorar nuestra gestión, sin duda alguna, lo ha dicho el Gobierno de España en reiteradas ocasiones. Debemos tener esa autoexigencia, sin duda alguna. Podemos mejorar y debemos hacerlo. Y una de las conclusiones, precisamente, que tenemos que sacar de esta emergencia sanitaria es que tenemos que mejorar los mecanismos de coordinación entre las comunidades autónomas y entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España, que debemos reforzar los recursos, los servicios comunes que respaldan a las distintas administraciones territoriales, que tenemos que reforzar la salud pública, que tenemos que reforzar aún más la atención primaria, porque se ha primado mucho más la asistencia hospitalaria en detrimento de la atención primaria, que es ahora mismo, digamos, el dique de contención ante la propagación del virus. Es decir, tenemos y debemos
abordar una mayor cooperación dentro del respeto a las competencias para conseguir mejores resultados. Sigamos con sus razones, señora Abascal. La tercera de ellas es la degeneración democrática, según usted, y el asalto a los contrapoderes llamados a limitar el poder ejecutivo. Este es el tercer motivo que ustedes esgrimen en la moción. Habla usted, además, insistentemente de la degeneración democrática, ¿no? Y hace afirmaciones sin fundamento que me gustaría, además, responder. Primero, usted lo que dice, sin ningún tipo de ambages, es que este Gobierno lo que quiere es derrocar a la Casa Real, a la monarquía. Flaco favor hace usted defendiendo a la Casa Real y a la monarquía. Pero es curioso, porque usted hace 5 años declaró lo siguiente. A la pregunta de monarquía o república, el señor candidato a la presidencia del Gobierno dijo lo siguiente. No entramos en ese debate. No haríamos un referéndum para ello. Ahora bien, si la monarquía aceptase reformas encaminadas hacia la confederalización de España dentro de una misma corona, seríamos muchos los que preferiríamos una república unitaria a una monarquía que trocease la soberanía. La monarquía solo sirve, según sus palabras, para la unidad de España. En fin, señora Abascal. Usted ha dicho, mejor dicho, ha sido su portavoz, el señor Garriga, que yo mismo y el Gobierno hemos consumado un golpe institucional, siguiendo un poco el hilo de la derecha tradicional del señor Casado, de que, bueno, que hemos suspendido todas las sesiones parlamentarias durante la pandemia, que no queríamos rendir cuentas, en fin, estas cosas que ustedes dicen tan a menudo, ¿no? Es curioso el manejo de esta medida, señor Casado, señora Abascal, porque las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha, pues la suspensión de la actividad parlamentaria ha sido incluso más duradera que la suspensión de la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados. En Murcia, por ejemplo, señor Casado, señora Abascal, la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, en la que está la ultraderecha, decidió suspender la actividad parlamentaria hasta el 22 de abril. ¡Qué escándalo! En Madrid, del 12 de marzo al 24 de abril. En Andalucía fueron más allá, señor candidato. Los plenos se suspendieron hasta el 5 de mayo, tras un escrito, por cierto, liderado por la ultraderecha en el Parlamento andaluz, en el que se comunicaba que los diputados de Vox no asistirían a las mencionadas sesiones ante, y cito textualmente, el riesgo de un eventual contagio por COVID-19. En cambio, para que conste en acta al menos, señor candidato, el Congreso de los Diputados celebró su primera sesión de control parlamentario al Gobierno el miércoles 15 de abril. Además de yo tener que comparecer cada 15 días para solicitar la prórroga a sus señorías del estado de alarma y además del compromiso que alcanzamos de que el ministro de Sanidad compareciera semanalmente en la Comisión de Sanidad para rendir cuentas sobre la gestión de la pandemia. Pero en todo caso, las sesiones de control al Gobierno de España el 15 de abril y en Andalucía, donde ustedes gobiernan con el Partido Popular, el 5 de mayo. Hasta el 5 de mayo se suspendieron los plenos. Hay una cosa que me molesta particularmente, señor candidato a la presidencia del Gobierno, y es que nos acuse de instrumentalizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de poner en riesgo, además, la seguridad de los españoles. Para que conste en acta, en el Consejo de Ministros del 21 de julio aprobamos una oferta pública de empleo de 2.490 nuevas plazas para la Policía Nacional y otras 2.150 plazas para la Guardia Civil en el marco de la planificación que está realizando el Ministerio del Interior para revertir la reducción de plantillas que se produjo como consecuencia de los recortes de la anterior administración del Partido Popular. Esta oferta, además, no es nueva. Esta es una oferta que llega después de la del año pasado, con la que se crearon 2.606 nuevas plazas para la Policía Nacional y 2.275 nuevas plazas para la Guardia Civil. En 2019 se convocaron, además, 1.004 plazas para funcionarios en instituciones penitenciarias, es decir, un 2,8% más que en el año 2018. Y este Gobierno ha cumplido el compromiso de la equiparación salarial entre policía y Guardia Civil, una equiparación que la derecha tradicional prometía y que nunca cumplió en sus años de Gobierno. Ustedes, señor candidato, en cambio, sí que pusieron en peligro la seguridad de los españoles. Y me voy a explicar. Porque la ultraderecha lo que hizo durante este estado de alarma y durante el confinamiento es alentar a la gente para que se manifestase en la calle.
poniendo en riesgo la salud de los manifestantes y, en consecuencia, en riesgo también la salud de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A usted, señor Abascal, señor candidato, y a usted lo que representa, ni le interesa la jefatura del Estado, ni le interesa el control parlamentario, ni le interesan tampoco las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo que les interesa es hacer ruido, atraer la atención con ese ruido, para difundir un mensaje de odio y de rencor, que ya ve, en un día como hoy, aquí y ahora, señor candidato, no cala. Cuarto motivo. Ustedes dicen que hay un supuesto cercenamiento inconstitucional de los derechos y libertades del pueblo español. Bueno, ya le he hablado antes de la libertad, tal y como lo entendía ese terrateniente estadounidense, ¿no?, en pleno centro de Londres. ¿Pero de qué libertad está hablando usted, señor candidato? ¿De la libertad para celebrar una juerga a medianoche en plena pandemia? ¿De la libertad de prescindir de la mascarilla o de las restantes medidas de protección? ¿De la libertad de circular sin restricciones en plena propagación de la epidemia? Fíjese, una de las falsedades que ustedes han repetido reiteradamente junto con el señor Casado, no solamente en España, sino en Europa, es que el decreto del estado de alarma lo que ha hecho ha sido poner en riesgo la libertad en nuestro país, poco menos que abrir la puerta a una dictadura constitucional, llegaron a decir algunas de las señorías del Partido Popular. Yo lo que le digo al Partido Popular y a la ultraderecha es que para ser libre, en primer lugar, lo que hay que estar es vivo. Y para preservar la libertad, señorías, hay que proteger la salud. El Gobierno ha establecido restricciones a la movilidad y a la reunión porque la propagación del virus se frena precisamente limitando esos derechos fundamentales. Y lo mismo están haciendo las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos. ¿O es que en el caso de Madrid, restringir la movilidad y las reuniones en el distrito de Usera está bien, pero está fatal si lo hacemos en la calle Núñez de Balboa? Fíjese. En Francia, en Italia, en Gran Bretaña, declararon el estado de alarma como nosotros en la primera ola, señor candidato y señor Casado. Continúan, como España, ampliando las medidas y las restricciones en esta segunda ola. Y, por tanto, yo le pregunto, señor candidato, si es que esta conspiración judeo-masónica, social-comunista y madurista-masónica ya se ha impuesto en toda Europa, no solamente en España, y también en Colombia, en Uruguay, en Israel, con los confinamientos que están haciendo. Ya no le menciono China, porque ahí ya sabemos lo que piensa usted, señor candidato. Todo esto está originado por un virus que ya veremos si no ha sido creado maléficamente. Señor candidato, lo doloroso es que la moción de Vox recoge en este punto las mismas acusaciones que hizo el señor Casado en el Congreso a propósito de la segunda prórroga del estado de alarma, diciendo que en nuestro país había un estado de excepción encubierto. Eso es lo que usted llegó a decir, señor Casado. Si hubiera habido un estado de excepción encubierto o descubierto, pues no se hubieran podido producir manifestaciones como las que ustedes impulsaron en el barrio de Salamanca de Madrid, donde, por cierto, desfilaron con unos cuantos coches descubiertos, o las movilizaciones que organizaron el 23 de mayo o el pasado 12 de octubre en toda España, ¿no? Ustedes nos acusan también de atacar la libertad ideológica, religiosa, de culto, reconocida en el artículo 16 de la Constitución, pero nunca hubo nada parecido. El cierre sanitario de los lugares de culto, yo tuve ocasión de hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal, pues no impidió en ningún momento la libertad religiosa, como, claro que no, señorías, claro que no, como tampoco el cierre de bibliotecas impide leer, o el cierre de restaurantes impide comer. Nos acusan de atacar el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza, reconocidos en el artículo 27 de la Constitución, y el Gobierno, precisamente, lo que ha hecho ha sido garantizar esos derechos. Desde el 30 de marzo se han distribuido a las consejerías de educación 23.000 tarjetas de acceso a Internet, 2.400 tablets y 1.000 smartphones, precisamente para los estudiantes que no tienen acceso a esas tecnologías. Una vez terminado el estado de alarma, se han concedido ayudas inéditas, como he dicho antes, 3.000 millones de euros. Y también hasta incluso nos acusan de atacar el derecho al trabajo, al artículo 35 de la Constitución, ¿no?
pero se han posicionado en contra de los trabajadores de este país, negándose a convalidar todos los reales decretos que el Gobierno presentaba precisamente para garantizar y proteger el presente y el futuro de las empresas y del empleo en nuestro país. De modo, señor candidato, que ya sabemos que ustedes no tienen ninguna solución para los verdaderos, para los reales problemas de la ciudadanía. Ustedes no tienen ninguna solución. Sin embargo, tienen una infinita capacidad para inventarse problemas que no existen y también para hacernos perder una cantidad extraordinaria de tiempo dedicándonos a responder a todas sus cuestiones. No quiero, señor Abascal, señor candidato, dejar pasar la ocasión de responder a la quinta motivación de su moción de censura, que es esa supuesta corrupción vinculada a narcodictaduras y regímenes totalitarios, ¿no? Otro problema imaginario. En fin, este es un gobierno que no tiene, se lo dije al señor Casado, ¿no?, ni procesados ni condenados, a diferencia de anteriores gobiernos del Partido Popular, con 7 ministros procesados, con 3 de ellos condenados, 2 de ellos cumpliendo condena. Pero, señor candidato, ¿hablamos de la Comunidad de Madrid? ¿O hablamos, por ejemplo, de... Vamos a hablar de Andalucía. ¿Les parece que hablemos de Andalucía? Vamos a hablar de Andalucía. Fíjese, el célebre juez Serrano, que primero se embolsó presuntamente 2,5 millones de euros de subvención falsificando información y después prestó ese dinero a un promotor detenido por blanqueo, eso se llama, señor Abascal, estar a la vanguardia de la corrupción, aunque sea a su favor. Sobre la Comunidad de Madrid, o mejor dicho, la Ciudad de Madrid, si eso que la señora Monasterio y el señor Espinosa de los Monteros les cuente cómo funciona lo de las licencias y la arquitectura. Y ya que estamos, les recuerdo que ustedes han sido el único partido que ha votado en contra del nuevo Código de Conducta de las Cortes Generales, negándose a hacer públicas las reuniones que mantienen con lobbies, con grupos de intereses privados, a declarar los intereses económicos de los últimos 5 años o incluso a declarar, señor Abascal, esa casa que parece que se ha comprado pero que no ha declarado en el registro de bienes de su señoría en el Congreso de los Diputados. El sexto motivo es la quiebra que dice usted que se está produciendo de la concordia nacional y la deslegitimación de la transición española, ¿no? La verdad es que resulta especialmente hiriente, ¿no?, viniendo de ustedes. Existe una España democrática, señor Casado, Abascal, de la que yo me siento orgulloso. Es esa España con gente muy diversa, distinta, completamente distinta, de derechas, de izquierdas, independentista, nacionalista, con tradiciones ideológicas casi antagónicas, pero que respetan la democracia, la tradición democrática española. Esa España liberal que arrancó en las Cortes de Cádiz hace más de 2 siglos. Esa es la España de la transición, la España de la concordia, la España del abrazo, la España de la inclusión. La otra España, señoría, la que usted representa es la España franquista. ¿Pero qué queda? ¿Queda algún franquista en esta Cámara, señor Casado? O mejor dicho, señora Abascal. ¿Queda alguien que reivindique la dictadura de 4 décadas que sumió a España en el subdesarrollo económico, en la represión y en la intolerancia? En la transición a nadie en este Parlamento se le pasó por la cabeza reivindicar al franquismo salvo a Blas Piñar. Incluso los exministros de Franco que ocuparon escaños parlamentarios renegaban del dictador Franco. La España de la imposición, señor candidato, y la de la intransigencia se acabó con la Constitución. Mire, señor candidato, la Ley de Memoria Democrática no reabre ninguna herida. Ninguna. Salvo para quien crea que los muertos están mejor en las cunetas o que el dictador merece homenajes. Fíjese, la educación cívica incluye la memoria democrática. Hablemos de lo que pasa en otros países que sufrieron también el fascismo. En Alemania, por ejemplo, el holocausto y el nazismo son parte obligada en el programa de historia en todos los estados alemanes, con libertad de configuración por parte de los docentes y con un enfoque pedagógico de reflexión crítica para evitar precisamente repetir ese pasado. En otros países europeos la apología antidemocrática no está permitida. Por ejemplo, en Alemania
se permite ilegalizar los partidos que persigan eliminar el orden liberal democrático. En Francia son ilegales las organizaciones que fomenten, y cito textualmente, la discriminación y propaguen el odio y la violencia raciales. En definitiva, la Ley de Memoria Democrática se adapta al concepto internacional de víctima, señor candidato. Y para un reconocimiento y reparación igualitarios, establece precisamente la elaboración de un censo nacional de víctimas de la guerra civil y de la dictadura, así como un día conmemorativo de homenaje a todos las que lo fueron por razones políticas, ideológicas o religiosas. Le voy a dar algunos datos que yo creo que estremecen cuando se declaman, ¿no? La Audiencia Nacional, señor candidato a la presidencia del Gobierno, reconoció en 2008 que las desapariciones forzadas en España desde julio de 1936 a diciembre de 1951 ascendieron a 114.226 personas. Repito, 114.226 personas. En 2014, dos misiones de Naciones Unidas visitaron España para informar sobre los esfuerzos que nuestro país estaba haciendo para hacer frente al legado histórico de las personas desaparecidas. El presidente de estas misiones destacó que la búsqueda de los desaparecidos era una obligación del Estado y emitió 42 recomendaciones urgiendo a establecer, y cito textualmente, una política integral para traer la verdad y la justicia a las víctimas. Señoría, vuelvo a repetirle una cosa que me parece muy evidente, pero que no está de más volver a recordar. Y es que los dos únicos partidos que apoyaron la Constitución del 78 en las Cortes Constituyentes y mantienen representación parlamentaria a día de hoy están en este Gobierno de coalición, el Partido Socialista y el Partido Comunista de España. Nosotros, señor candidato, tenemos 140 años de historia. Nuestra propia historia, hemos conocido toda la historia de España, la de la dictadura, la del exilio, la restauración de las libertades. No somos mejores que nadie, tampoco peores. Ha habido también otras organizaciones políticas, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana, que han luchado también por las libertades y la democracia de sus pueblos. Pero fíjese, no sé por qué se ríen, es la verdad. Fíjese, en el Ayuntamiento de Madrid, Vox ha conseguido convencer al Partido Popular y también a ese supuesto Partido Liberal, Ciudadanos, para quitar el nombre a las calles de Indalecio Prieto y de Francisco Largo Caballero, retirando a martillazos una placa conmemorativa que el Ayuntamiento de Madrid puso hace 39 años, y quiero subrayarlo, por unanimidad de todos los grupos municipales entonces, en homenaje a estas dos referencias históricas y políticas de nuestro país. ¿Dónde está el cambio entonces, señorías? ¿Cómo es posible que hoy se quiten calles con nombres de personas que lograron concitar la unanimidad del Ayuntamiento de Madrid 39 años atrás? Pues que entonces el cambio, señorías, el cambio es que entonces Fuerza Nueva no tenía representación en el Ayuntamiento de Madrid y ustedes aún no habían aparecido. Y, por tanto, el Partido Popular no le secundaba todavía. Esa es la gran y triste diferencia entre el Partido Popular de entonces y el Partido Popular de hoy. Por tanto, señor candidato, seis motivos para la moción de censura, tan huecos y tan falsos como su patriotismo. Patriotismo, se lo he dicho en mi primera intervención, no es enfrentar a los españoles. Patriotismo no es proferir insultos y fomentar la discordia civil, como hace usted. Patriotismo es defender la vida, la salud de los compatriotas, defender los servicios públicos de los españoles, proteger aún más a los compatriotas que precisan de la ayuda del Estado. Y en sus seis motivos no hay un ápice de una verdadera gota de patriotismo. Finalizo de nuevo dirigiéndome al líder del Partido Popular, al señor Casado. Señor Casado, la derecha tradicional tiene un espacio racional en Europa y en España. Lo tiene. Le ruego que atienda lo que le voy a decir. Mire, nosotros tenemos diferencias, incluso tenemos muchas y grandes diferencias. Podemos discrepar en muchos asuntos, como hacemos, y creo que también podemos llegar a acuerdos en otros asuntos.
Creo que la clave está en el respeto y en el reconocimiento del adversario. Ya a usted le veo como un adversario político, nunca como un enemigo político. Si así también lo cree usted, señor Casado, vote no a esta moción de censura. Al otro lado, le puedo garantizar que va a encontrar a la mayoría de escaños de esta Cámara. Cruce ese puente, vote no. Y si lo hace así, yo creo que podremos encontrarnos. Y desde ese gesto podremos contribuir al necesario entendimiento que nos está pidiendo la sociedad al conjunto de representantes públicos. Claro que van a persistir las diferencias, las enormes diferencias que tenemos los distintos partidos que representamos. Y así debe suceder en democracia. Eso es lo normal. Pero podemos expresarlas y encauzarlas con respeto, de espaldas al estruendo que provoca la furia y el odio de la ultraderecha. España, señor Casado, señorías del Partido Popular, es una gran democracia y, como tal, necesita de una derecha tan conservadora como quiera ser, tan conservadora como quiera ser, pero comprometida con la convivencia, con la Constitución y con el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.